quítate, pendejo, quítate. Llegaba al golf y decía, ¿qué es esto, cabrón? Y el niño, mi pendejismo, me parezco a mi papá. Y la señora, nada más, no quieres honesto, te perdono. Y las explicaciones de las mamis eran chingonas. Tú preguntabas, oye, ¿pero por qué esto, mamá? Pues porque así es, hijo. ¿Pero por qué, mamá? Y lleva la explicación más chingona. ¡Porque digo yo, cabrón! Ah, que no me habías explicado bien. ¿Qué es la explicación de las mamás? Y luego lo más como que te echen a perder la vida, ¿no? Creo que todas, ¿no? Por eso cuando tú ya seas grande, échale perder la vida a tu hijo también. Desquítate. Ah, eso me lo hizo mi mamá. Te ahora le vas. Siente, puto, ¿ah? La única vez que te voy a dejar, cabrón. Y si tu hijo te echó a perder tu vida de soltero, pues ponle un nombre culero para echarle a perder la vida también. Jacinto, para que sientas, puto. Eso lo acabo de escuchar, me encantó. Pero bueno, así son las mamis. ¿Cuántas veces no íbamos al restaurante? Y estando en el restaurante tu mamá, con su pinche vocecita, tú así, me da un guachinango.